Hola y bienvenidos a Kingdom Hearts. Bueno chicos, bienvenidos a esta gran serie. Y me voy a colocar el F1 y vuelvo a colocar el F6, no sé por qué. Está. Tengo que cerrar el Minecraft, ¿por qué? Por eso me voy a meter en mi vuelto, porque necesito patatas. Entonces, si puedo entrar, tío, si puedo entrar, si puedo entrar. Bien, entré. Tío, cuando encontraremos a Zack. Cuando encontraremos a Zack. Este es el trabajo de un agricultor, o sea. El trabajo del agricultor Shadow Darkus 92. La pregunta es si le pegase con suerte, ¿qué pasaría? ¿Aumentaría la cantidad? Supongo que sería más colazada. Aunque la sala en teoría aquí en Minecraft no tiene ninguna puta utilidad. Bueno, así lo cayó. Yo veo que la puta sala no tiene ninguna puta utilidad. Entonces, me gustaría ir al poblado como no fui. Quería guardármelo para este capítulo. Pero ¿por qué? Ya me apeteció. Porque o sea, estamos metiendo demasiada historia. Imagínate que yo aquí mismo ahorita meto. Es que, pues claro, me encuentro en el trasero de un puto caballo. Pegaría, pero es parte del pueblo. A ver si en la fuente hay algo. Bajando. Hola Max. Echado, cuando yo te traje todos los materiales, tío, ¿no? No le pidas peras al horno, no le tienes que trabajar tú. Trae todos los materiales, te traje todo. Ahora es tu turno, o sea, es tu turno de ponerte a trabajar. Sabes, en el mierda ese que vas a hacer, que en teoría es para salvarte de no sé qué mierda. A lo mejor se vuelve a generar la guerra y este tipo viene del futuro. Sería un increíble, igual que esta casa que la estoy viendo, no entiendo por qué. Pero hay tanta guardia, o sea, hay tanta guardia aquí que me sorprende, tío. Tanta guardia que me sorprendió. ¿Y estos? Hello, Shadow Darkus. Hello, Shadow Darkus. Estos son diferentes, o sea, estos tienen doble espada. Menos este que usa una espada y un escudo. Y estos. Entonces, ya que están viendo el micro, tío. ¿Y tú qué eres? ¿Tú quién coño eres? Adin Auditore. Adin Auditore, de paso. Hola, soy no, mira, es Aiden. Es Aiden. Hola, soy Aiden. Mi papá ha puesto muchas guardias y hizo que nos fuéramos por una temporada. Y me gustaría conocer a los rebeldes. Pero dicen que voy. Pero dicen que si voy, me atacan. Qué extraño. Pal. Hola. Me llamo Palermis. Palermis, joder. Pero me dicen Pal. No soy nada más. No soy nada del jefe. En jefe, soy la intérprete de la ciudad. Me han contado de que tocas un poco, me gustaría tocar contigo. Tiene pecho, pero no igual que así, que así es. Oh my god. ¿Qué es esto? Nada de tonterías. Hola, por fin te conozco. Oh gran héroe, me presento. Marín, el jefe. Marín del jefe de la estirpe. Así es. Pasa Saudi. Entonces él. Me pregunto, Shadow Darkus, ¿qué opinas de la nueva seguridad? Y tuve que matar a algunos animales, pero no tenía otra idea. Mátate a los animales, hijo de puta. ¿Cómo alguien como tú, en teoría, es el puto bueno, hijo de puta? ¿Cómo se te ocurre matar a putos animales?
Joder, que me cabrea cuando no intento matar animales. ¿Y qué coño es esto? O sea, mi amigo está robándome, o sea, tipo de aquí, es un ninja, joder, es un ninja. Da miedo, o sea, da miedo. Un ninja tiene un shuriken y una katana. Si me la robo, se me la robo cuando no me estén viendo. El tipo se voltea, joder, muchas veces. O sea, quiero admitir que, o sea, hay dos jefes, o sea, está el jefe este que tiene hijo. Entonces son los dos jefes. Pero algo que sucedió hizo que esta familia se fuera por una temporada. En teoría, algo que pasó pudo haber sido la guerra, pudo haber sido la otra cosa que están diciendo, que por aquellos cañones que tienen allá, es por eso, por esa cosa. O puede ser por qué, o tal vez por el esqueleto. Tampoco podemos descartar el esqueleto que vimos. Knife. Hello, Shadowverse. O sea, no podemos descartar nada de lo que se estaba dando aquí. O sea, digamos, pudo haber sido. Entiendo. Pudo haber sido. Y de paso, ¿dónde entró la puta gente? Y mira, este bichajo. Yo, ese es bonito. No es bonito, fue bonito. Un aldeano, o sea. Es aldeano. Un Wompak. Un Wompak. Un Wompak, no, ¿cómo se llama? El bichito de estos que eran súper adorables. Pero decían que Luke, como que era wow, súper poderosos. No me acuerdo, joder, no me acuerdo. Mira, que de estos bichejos que se pueden domesticar. Oh my god, man. Extraño, o sea, perdón por esto que acabamos de ver, o sea, de lo del micro. Duré un micro que no duró un minuto. Bueno, si duró un minuto, perdónenme. Tío, esta entrada está vacía, o sea, esta entrada está vacía. Así que por esta entrada cualquiera puede entrar. Obviamente es una puta entrada. Por esta entrada cualquiera puede entrar, excepto que aquí hay un guardia. No, no hay guardia. Tengo mis dos naves. Tengo tiempo suficiente como para ir para allá. Si voy a los rebeldes, me voy a dar mucho. Está aquí el aerodilizador. ¿Por qué? Hay un puto aerodilizador por aquí. A lo mejor vinieron ellos y se encontraron. O sea, me voy a llevar todo esto, o sea, todo lo que sea Star Wars para mi body. No voy a desperdiciar nada de esto, o sea, los hijos de puta desperdician todo. Y yo aquí sin arma de Star Wars, solamente con mi arma de láser, o sea, y ellos aquí con armas super potentes creando golems. Y yo, ¿qué? Joder, tengo una llave de espada que es la mejor, o sea, en teoría es la mejor. Como así dice el tipo que me la dio, que incluso es la mejor, que incluso destroza lo que puta quiera, o sea, y es indestructible de por sí. Y entonces mi pregunta es, ¿qué putas pinto yo en todo esto? ¿O soy el puto único valiente que puede ir por ahí matando cualquier pincharreco que se encuentre por ahí? ¿O qué? Joder, porque eso es lo que parece. Parecería como si yo fuera el único psicópata que te fuera. Y de paso me pusieron pruebas. Digamos que llego a morir, no llego a calzar para nada de esto. Y esto es lo que más me deja así como que, what the fuck, man. Oh my god.
Entonces mi pregunta es, ¿qué putas pinto yo en todo esto? O sea, para, yo no sé qué pinto, o sea, yo lo que sé es que soy el único que puede matar a todos estos bicharecos de alguna manera, y tengo los uniformes de los inocentes. A lo mejor es por eso, a lo mejor por eso que piensan que soy el capaz, porque tener los inocentes era el que se cargaba de todo esto. En teoría, o sea, mi puta pregunta es, ¿de dónde? Y se está yendo el sol y me está dando. Yo sigo sin pensar qué puta idea tengo yo aquí. Pero me voy, me voy. O sea, ¿saben qué? Me voy para el Nether. Me voy para el Nether, o sea, me voy para el Nether. Toma por culo, me voy para el Nether, o sea, me voy para el Nether. Pero antes voy a dar una de las naves porque me vuelo de que... me va a pasar algo en donde yo pierda una de las naves. O me va a pasar algo donde yo muera y pierdo mi nave, o sea, me pierdo mi nave o cualquier bobería, incluso tengo mi localizador aquí. Mi localizador, o sea, le digo el localizador cuando tiene su propio nombre. Así que nos vamos. Adiós, nos vemos durante un tiempo. No quiero ver nada más. No quiero saber nada más de vosotros. Hola, copia corrupta de Zack. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Oh my god. Salta sin miedo. Y después pulsa la palanca. Tiene que hacer. No sé cómo funcionan estos bloques. ¡Ajá! Dios bendiga que el que me haya dado la poción, o sea, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Pero qué putas mierda, ¿en serio? Misión. Yo venía para el Nether puro a ver a un Zack, o sea, algún Zack que me podría encontrar. Pero no, mira, no me digo que me encuentro. Me encuentro con una puta misión, o sea, con una misión así tirada a la cara, no sé por qué. No sé por qué putas, pero lo voy dejando por aquí. Joder, la cantidad de obsidiana que se había usado aquí para solamente hacer este pequeño puente, o sea, pequeño mis cojones. ¿Saben qué? Aquí con los falsos sac, una miniatura. Así que chicos, ya sabéis, denle like, suscríbete, hasta la próxima. What the fuck? ¿Vieron eso, no?